platos. Tú sabes que yo soy fan de la carne asada y yo soy un experto catador en... Ah, mira, carnal, mira. Platícanos cómo son esos tacos, así que los encueras ahí. De, o sea, no, los baña. Le han dicho, fíjese bien, que usted se parece a Armando Manzanero. Ah, caray. Mira, que viene siendo una arepa. Una arepa es un producto colombiano hecho de maíz colombiano con queso. ¿Qué onda, papá? Aquí lo puedes. ¡Ah! Oye, se oye como el señor de los cielos. Es, ¿cómo se llama tu negocio para que la gente se eche la vuelta? Chino. ¿El chino? El chino. Sí. Pero si tú no estás chino. Estaba. Estaba. Ah. ¡Ay, se quedó sin pelo! ¡Sin pelos, por eso! ¡Hey! ¿Qué onda, malvadín? ¡Hola! Ya estamos aquí. ¿Ay? En un mercado bien conocido de aquí, de Monterrey, de Nuevo León. Aira 200, sin llorar. Sin Yolanda Mari Carmen. Allá dice era sin Yolanda. Oye, ¿pero dónde estamos? Yo este la neta no ubico este mercado. Es el mercadito de la Florida. Es uno de los mercaditos más conocidos. Pero fíjate, te voy a decir teorías de este mercado. A ver. Número uno, que este mercado es el mejor para los vendedores para vender, porque es en donde se puede vender un poquito más caro. Okay, o sea, okay. Aquí viene gente de San Pedro, o sea, de las colonias nice de aquí de Monterrey. Y también, pues, de todos lados, ¿va? Pero aquí sí viene gente a gastarle. Okay. Acá también te hacen otra, mucha botana, juguetes y todo, malvadín. Acompáñanos a recorrer este mercado y a ver si es cierto que encuentras cosas chidotas acá, porque esto es más carito. Yo traigo ganas de busquear, de ver qué me compro, de algo de ropa, a ver qué me sale, ¿no? Sí, a ver, la neta que sí, está grande este se mercado. Se ve que tiene mucha variedad. Sí. Yo creo que sí vamos a salir bien ajuareados de aquí. Sí, la neta que sí, bien ajuareados. Me gusta esa palabra. Este es uno de los puestos en donde se junta la racita a comprar la ropa. ¿Cuánto vale la ropa, oiga? Bien barata para todos ustedes. A ver, ¿cuánto el está? Low price. El precio que puedes encontrar. A ver, ¿cuál? El low price. ¿Qué low price? ¿Qué ando buscando? ¿Usted es gringo? Más o menos. Mire, andamos buscando algo de lencería para mi compañero. Sí, es que ando buscando así como que algo rabón. ¿Tanguita? ¿Ah, ay, oye, el señor tiene cara de coqueto. No, y deja tú, me dice tanguita, pero así de qué. Oye, fíjate que de ropa interior no manejo. Manejo de casa, hombre y mujer. Oye, a ver, yo tengo unas preguntas porque se circulan varios rumores de este mercado. ¿Este mercado es uno de los mercados donde mejor se puede vender, o sea, a más caro en Monterrey, o es un mito? Es un mito. Lo que pasa es de que aquí viene mucho revendedor. Ah, o entonces es el mito de que mucha gente compra para revender. Porque dice mucha raza que en este lugar viene mucha gente que de San Pedro, que de Cumbres a comprar, o puro rollo, la neta. Es puro rollo, viene de todo. O sea, aquí si lo vendes en 20 pesos, los puedes vender en 20 pesos en cualquier otro mercado. Ahí tengo de 10 pesos, mira. Ah. Oiga, ¿y acaba de abrir paca o qué? Todo lo que quieras. Todos los días abre paca. Todos los días que abre. Todos los días que nos ponemos. Sí, no seas menso, ¿para qué abre paca un día que no se pone? No, claro. Pues a lo mejor en su casa, a ver, ¿tú qué sabes? A ver, carnalito, ¿cuánto vale en promedio la ropa? ¿Hay de 10 mira, pesos esta de acá? La de frío. ¿La de frío? Vale 50 pesos. Hay de 50, parejo. 80. Hay chamarras, hay pants y todo. Y lo de mujer igual, 50, 60, 70 pesos. Oye, es barato, ¿eh? Sí. Por ejemplo, dice que toda esta de acá es de tostón. A esta, ver si por encontramos ejemplo, algo. Los pancecitos, fíjate, en 50 pesos. O sea, ¿este pan en cuánto? 70 pesos el pancecito. Y también, este ¿no? Es de los que te duermes bien cómodo cuando estás en la noche, en una noche de invierno. ¿Cómo se llama tu negocio para que la gente se eche la el vuelta? Chino. ¿El chino? El chino. Pero si tú no estás chino. Estaba. Estaba. Mira. ¡Ay, se quedó sin pelo! ¡Sin pelos! Por eso le dice. Que viene siendo una arepa. Una arepa es un producto colombiano hecho de maíz colombiano con queso. Oye, Fer, pero usted es colombiano, ¿vea? Soy de Bogotá. Neta, si tiene acento colombiano. Sí, escúchalo, neta. ¿Sí le han dicho, la neta, que el acento colombiano se oye muy sexy o no? Sí. Es que, por ejemplo... Pero más en las mujeres que en nosotros. Ah, bueno, es que no. Pero usted también. En los dos. Un acento colombiano para un mexicano sí se oye acá sensual. Exótico. Ey, parce, ey, chido. Sí. ¿Sí, verdad? ¿Qué onda, papá? Aquí lo puedes. ¡Ah! Oye, se oye como el señor de los cielos. No se vaya a enamorar mi compañero. Oiga, ¿usted es soltero o es casado? Aquí está la jefa. Pórtate bien. Pórtate bien. Oye, ¿cuánto vale una arepa? De esas a 25 pesos. Ya se enojó, Jimmy, ¿eh? No, nada, diga, estamos aquí viendo de la arepa. De negocios. 25 pesos. Son a 25 pesos rellenas de queso. Estas están rellenas de queso. Oiga, ¿y qué tipo de queso? Rellenos también.
No, ese es el secreto, son tres tipos de queso que le pongo. Ah, ok, pero es un queso dulce, es un queso saladito. Son tres tipos de quesos. Ah, o sea, es una mezcla. Pero es un secreto, oiga, no le diga. Sí, 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 claro. Bueno, a ver, denos una, queremos probar una famosa arepa. Prueba. De hecho, ¿la puedo probar? A ver, vamos a ver. ¡Hala! ¿Qué rollo, verdad? Yo quiero una entera. Fíjate que, como bien dijo el señor, bueno, no me quiso decir, pero que una combinación entre dulcecita, saladita, hay una mezcla como que sabrosa. No le hayas. Por eso la puedes combinar con carne o con sal. También... La puedes combinar con carne o con azúcares. La puedes combinar pan volados. Oiga, yo quiero una con cajeta. Yo también. Aquí en el mercado de la Florida se encuentra gente colombiana vendiendo productos colombianos. Está bien locochón, ¿eh? Y se ve bonito el señor porque tiene una palita chiquita y como que, mira, le vende bien tierno. No. ¿Cuánto tiempo ya tiene poniéndose aquí en el mercado de la Florida? Diga? No, apenas llevo 3 meses. Ah, ¿y qué tal le ha ido? Muy bien. El producto es nuevo, pero lo están aceptando. Yo lo están aceptando bien. No, es que de verdad, yo nunca había visto una arepa. Sí, oiga. No, hombre, pero que escurra bastante, ¿verdad? Oye, y es de la Coronado, ¿no creas de las que agarra de la... Se van a untar hasta los dedos, socio. Oiga, ¿cuánto tiempo tiene viviendo en Monterrey? Llevo 16 años. Ah, ya tiene 16 años. Es que venía con una compañía cementera, me pensioné el año pasado y me puse a hacer arepas. ¡Ah! No, hombre. ¡Qué chulada! De verdad se la valió. Adiós, ¿cómo está? ¿Ya ha comprado mucho, doñita? Pues ahí, aquí más o menos. ¿Qué ha comprado, don? Pues varias cosas, ya vimos aquí. Oiga, le han dicho, fíjese bien, que usted se parece a Armando Manzanero. Ah, caray, no. Oye, ¿y se parece a Armando Manzanero? Sí. A ver, ¿avéntese una rolita, Armando? ¿Verdad que sí? A ver, una rolita, Armando Manzanero, ya. Esta tarde vi llover y no estabas tú. ¡Ay! ¡Qué bonito, oiga! Muchas gracias, adiós. Nos vemos. La neta se parece a Armando. ¿Sí conoces a Armando Manzanero? Claro que sí. Pero, pruébala, pruébala. Págale, Jimmy, para ya poder. ¿Cuánto va a ser, oiga? ¿Cuánto cuesta? 30 pesos. 30 pesitos. Con cajeta, 30 pesitos, ¿verdad? Ay, mira, Malvadín. Está del tamaño de una palma de una mano. Pero el sabor se ve bien bañado. Aparte, viene relleno ya de quesito. Y aparte, le puedes poner cajetita. O dice el señor Castro, incluso carne. Tienes que probarla. Fíjate, como dijimos ahorita, es una combinación entre dulce y salado, pero ya con la cajetita agarra un sabor bien especial, de verdad. Ay, bien rico con cajeta. La neta, se ven bien locochones, ¿verdad? De carnita asada, yo veo salchichas asadas, no, veo los pedazotes. No. Y allá al fondo veo unos tacos doraditos. Tú sabes que yo soy fan de la carne asada y yo soy un experto catador en eso, pero mira también esta salsita, cómo lo baña. Mira. Platícanos cómo son esos tacos, así que los encueras ahí. Los baña. Es correcto, Juanes. Estos son los tacos ahogados de carne asada. ¿Tacos ahogados? Ahogados de carne asada. Ay, pero, o sea, ¿esa salsita pica o no pica? Ah, pues dos, tres, ahí, según ahí. O sea, a ver, la tortilla está crudita, lo metes así y que ya la tortilla se haga con la salsita aquí en el... Exactamente, es correcto. Oye, es la primera vez que veo algo así, de verdad. Oye, y esa es la especialidad de la casa. Es correcto, los especiales son los de barbacoa y carne asada. ¿Y vendes de otros guisos o no? Exclusivamente nada más barbacoa y carne asada. Oye, ¿cuál te más baña? ¿Cuál me recomiendas? Pues en sí, la verdad, para mi gusto, a mí me gusta más la carne asada. ¿Pero los bañados o los sencillos? No, los ahogados, definitivamente. Órale, va. Ay, yo quiero uno. Yo quiero probar, échame dos ahogados para probarlos. Uno de barbacoa y uno de carne asada. No, dos ahogados y uno de barbacoa. Tógame todo. Ay, no. Sí, los tacos, ¿verdad? Oye, ¿y los doraditos de allá qué onda? O sea, ¿es lo mismo? Son los de barbacoa, son los mismos. Son los ahogados de barbacoa, los de aquel lado. Y de este lado tenemos los de carne asada. ¿Cuánto te vale la orden aquí en estos tacos? Nosotros la tenemos en 80 pesos la orden con 5 tacos. ¿Y cuánto tiempo ya tienen aquí vendiendo en este mercado ustedes? Porque son bien conocidos. Ya nosotros ya tenemos más de 30 años trabajando aquí. Que la gente sepa dónde está el mercado, ¿sabes cómo llegar a la ubicación de aquí del mercado, la dirección? Estás Mariano Sueta. Mariano Sueta y Juventino Rosas. Oye, carnal, te dicen a ti el pollo. Es correcto. ¿Y por qué el pollo? Desde que gateaba. Pues es un pollo gateador. Pues más o menos. Más o menos. Desde morrillo eres el pollo. Sí, desde el me han dicho pollo. Es porque está bien pollito. Está chirri. Bueno, vamos a probar aquí los taquitos, a ver qué tal si están crema. Está aquí. Los hijos del rey, acuérdate. Lo uno se declara. Va perdiendo los esquemas. Y no entiende la razón. Bobo. Le bajé el volumen. Como que traí un botoncito aquí. Trajeron los taquitos doraditos. Mira, de carnita asada con salsita. ¿Quieres uno? Mira.
Ándale. Son los famosos tacos doraditos. Tiene como que el bañadito de la salsa y sí pica poquito, o sea, te agarra el saborcito rico. Es un picor sabroso, ¿eh? Nada más sabroso, pero no pica mucho. La neta. También, chidos, véngalos a probar aquí. Tacos ahogados, el pollo, ¿va? Ir al adobo. Neta, es otro rollo. De verdad. Dicen que sí es muy nutritivo el agüita de coco, ¿verdad? Sí, es muy saludable. ¿Sabe para qué ayuda? Pues es muy bueno para las lombrices y todo eso, ¿verdad? ¿Para las lombrices? Ay, ¿para los chincuales o qué, oiga? Sí. Mira. Sí, esto es lo que sale adentro del coquito, Malvadín. Aquí te venden el agüita, es bien rica, obviamente, pues friecita, o sea, está más chido, pero. ¿Y esto qué es? También. Muérete, lombriz. Muérete, que lombriz que tengo. Ah, mira, también venden caña de azúcar aquí el don. Ah, qué rico. También échenos una de cañita. ¿Cuánto vale el de caña de azúcar, oiga? Bueno, vale 30 pesos. Ah, ¿y ese se prepara o se come así naturalita? Así natural. Esa es la que se mastica, ¿verdad? Sí, esa es la que se mastica, la caña de azúcar. Y ya como que te sabe así dulce. Es la de bambú. ¿No? Sí. Bueno, échenos una, sí, pues de una vez, oiga. Siento que ya se me está muriendo la lombriz, ¿eh? ¿A poco? Te traigo, sí, mira, se la cura el dos. Mito o realidad. Para un vendedor, es el mejor mercado para ponerse porque es donde pagan más. O puro rollo. No, sí, sí. Pagan bien, muy buen aquí mercado. Aquí hay billete. Aunque, sí, hay billete. Sí, es verdad que viene raza así de San Pedro, de Cumbres, de Country. Viene gente bien aquí también a comprar. Viene gente de lana, sí. Dicen que es el mejor para comprar y para vender, ¿verdad? Sí, oye, para que la gente sepa, se pone los jueves y los sábados, ¿verdad? Sábados, sí. ¿Y en qué horario, oiga? Estamos aquí desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, por si empezamos a recoger. Pero el sábado es cuando hay más raza. Sí, hay más gente. ¿A poco se pone desde las 5? Llegamos aquí temprano. Mira, qué guapa pero la doñita. Pero ya para las 7 y media, 8 ya estamos casi todos instalados. La época fuerte de Navidad. Sí, bendito Dios, traemos también suéter navideños. Ahorita traemos poquitos, pero ya estamos preparados. Ah, es que ahorita se está la moda de los ugly sweaters, sí, o sea, de claro que para que la gente se vaya así bien. O sea, son los suéteres feos de Navidad. Ah, sí, o sea, los que están, oye, así bien, eso está bien mucho viejitos. De moda para las fotos y todo, ¿sí? Ese cotorreo. Vas a andar al final, Malvadín, buscando desesperado uno. Mejor vende una vez con la doñita. ¿Ahorita cuánto vale? Ahorita los traigo en 150. No, pero en época navideña. 150. Ah, oye, bueno, no, aprovecha ahorita. Está regalado, de verdad. Yo los he conseguido en 300, 400 pesos. Entonces, que la gente se venga ahorita en noviembre, sí, y que los consiga, sí, más baratos. Y me encantó la sinceridad aquí de la doñita. Dice, sí, ahorita te lo dejo en 150, ven, pero ya es diciembre y te lo dejo en 250. Sí. Ya estamos preparados, claro. Ya tenemos ya buen surtido para preparados para los suéter navideños. No, es que ahí se viene las navidades y se viene la época en que todos se empachan, qué bueno. Sí, están bien padres, la verdad. El pasillo de en medio, doña Rosy. No, señora Jessy. Ah, señora Jessy. Jessy, la del traje, sí, de baño. Y su esposo se llama Joy. No, Rodolfo. Ah, el reno. Fer. Muchas gracias. Yo gracias, bendiga, muchas nos gracias. Vemos. Gracias. Bueno, la neta que sí, fíjate, me encantó la sinceridad de la señora, ¿eh? Es o que sea, siempre pasa eso, pero nadie te lo dice. Sí, o sea, dice, ahorita sí te lo dejo en 150 pesitos, pero ya nada más que se acerque la Navidad, lo vas a ocupar, te lo dejo en 250. Ah, sí, ¿eh? Nomás que vengas como buen mexicano hasta el último, sí, y pues te va a ir peor, ¿verdad? Síguele así y sí, a ver si aprendes, ¿verdad? Así es. ¿Qué onda con estos cuarzos? Los cuarzos dicen que tienen energías y todo ese cotorreo. ¿Cuál es uno así como que especial para el cerebro, así para la cabeza? ¿Para comprarte uno? Se llama el ojo del tigre. Ah, si hay uno para los mensos. No es simplemente para los mensos, simplemente es que una ataca uno de los puntos de la chakra, donde es para la meditación, la relajación y para el estudio. Ah. Aquí en el mercado de la Florida te vas a conseguir un chorro de cosas. Gracias. Oye, sigo el ajo. Está chido el jueves porque están todos los puestos, pero el sábado hay más raza, o sea, como que siento que hay más mercader, más movimiento. Pero ¿no? Fíjate que a pesar de que nosotros vinimos en jueves, la verdad es que sí hay mucho cotorreo aquí con, sí, la racita, ¿eh? Ahora, si tú tienes un puesto y tú vendes cosas, neta, ahorita estás a tiempo de que te den chance aquí en este mercado porque ahí viene la vendimia, está chido. Ahí viene diciembre. Aquí sí hay billete en vendimia. Sí, y viene todo tipo de gente, entonces puedes vender casi creo que cualquier producto. Ahora, si a ti te gusta comprar cosas originales chiditas, aquí también las venden. Y también, pues, si te gusta comprar de otro, pues también aquí lo vas a conseguir. Sí, de todo consigues un poco. Está bañado. Y también está bueno para la botana. Sí. ¿Cuánto valen las nuececitas? Tengo tres bolsas por 100 o una en 40. Oye, es que la estoy viendo que las hace ahí en ese cacerol. Sí, o sea, ¿no super artesanal el show? Sí, y la neta, me dice que todavía están calentitas, ¿verdad? Sí, están calentitas, prueba. A ver, quiero probar una. Ándale. A ver, nada más una, ya.
A ver, vamos a ver. También calentita. ¿Pero qué es eso? A ver. ¿Es como miel o qué? Trae miel, menta, eucalipto, gordolobo. Órale, qué loco. A ver. Está bien fuerte, ¿eh? Sabe como al broncolín. Tengo este, pero es más fuerte. Es para cuando tienen ya más fuerte la tos. Este va atomizado 3 veces al día. Pero se come. No, así está bien, oiga, así está bien. Ajá, como que sí se siente todo el toquezón, sí, acá en la garganta. Sí, ahorita le hago así. O sea, siento todo el esófago. Me limpio el esófago. ¿Cómo se llama? Snack Patilú. Snack Patilú, está aquí de volada, ¿sí? Entrando aquí en el mercado de la Florida, aquí los vas a encontrar. Todo lo hacen artesanalmente. Sábados y jueves. Domingos estamos en el barrio antiguo, en la calle Mina. Pues ya te la sabes, te recomendamos aquí en Mercado de la Florida. Ya sabes que nosotros te enseñamos a dónde ir, qué hacer y qué comer en todo México. Sí, la neta, vénganse aquí a dar la vuelta. Se pone jueves y se pone sábados. Sí. 6 de la mañana, 2, 3 de la tarde más o menos. Y no se les olvide suscribirse a este canal y activar la campanita. Así es, Malvadín. Síguenos en Instagram, @losmalvadines. Y pues muchas gracias, la neta, nos vemos en el próximo video. Adiós.